Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otra edición de AutoScanner. Hoy te vamos a mostrar el nuevo Citroën C4 Cactus, un modelo que no hace tanto tiempo atrás arrancó con un diseño llamativo, con buena personalidad, con toques innovadores, y hoy se ha civilizado un poco, se ha hecho un señor más maduro. Después te vamos a mostrar otro lanzamiento, el nuevo Toyota Yaris, un modelo que antes venía desde Tailandia y ahora viene desde Brasil, que se ubica entre el Etios y el Corolla. Y finalmente te vamos a mostrar en un video realmente muy llamativo el concepto que Volvo Cars tiene sobre los viajes autónomos en el futuro, casi como la clase ejecutiva de un avión. ¿Nos metemos en AutoScanner? La presentación del nuevo Citroën C4 Cactus, estamos con Tomás Burguet, quien es el gerente de producto de la marca francesa en la Argentina. Y Tomás, ¿por qué Citroën cambió el diseño y el concepto del C4 Cactus? Bueno, por eso hablamos de nuevo SUV C4 Cactus. Buscamos reforzar los rasgos SUV del producto y justamente se evolucionó en una serie de detalles de diseño, también en cuanto a equipamientos de tecnología y de confort, para dar un producto más masivo. El producto anterior fue un producto más de nicho, pocas unidades, para instalar el nombre y allanar el camino a este producto que es regional, producido en Brasil, donde esperamos que se convierta en el Citroën más vendido para la marca en el país. A ver, hay varias cosas. Esto que ustedes hicieron, Citroën hizo una toma de contacto con los usuarios y parecía que a los usuarios no les gustó mucho la versión anterior, por eso cambiaron. En realidad lo que se hizo fue a nivel regional, siempre se hacen testeos de comercialización de productos y los Airbumps en la primera, digamos, edición que conocimos, donde abarcaban una gran superficie de la puerta, eran a veces más controversiales. Es por eso que ahora, no solo en el nuevo C4 Cactus, sino también en los últimos lanzamientos de la marca, como el C5 Ergo, que se presentó en Europa hace poco, el Airbump toma una forma protegiendo la parte baja de la carrocería y reformulándose, incorporando un embellecedor que permite las combinaciones y personalizaciones de colores con las carcasas de los retrovisores y los embellecedores de los faros rompenieblas. Ahora, de ser considerado un crossover, ahora pasa a ser un SUV. ¿En qué características se apoya para tratar de ser un SUV? Bueno, estamos hablando de un despeje de 225 milímetros que lo convierte no solo, por supuesto, con un mejor despeje que el anterior, pero sino el mejor despeje del segmento, ¿no? Un ángulo de ataque de 22 grados y un ángulo de salida de 32 grados, que son realmente las cotas, ¿no?, para enmarcarnos bien en el segmento SUV. ¿Y vos crees que con eso alcanza? Creemos que para lo que es el segmento B SUV, hoy en día la mayor cantidad de la oferta y del volumen es en tracción simple, y justamente además de la tracción simple nosotros estamos ofreciendo dentro del producto de tracción delantera el grip control para justamente las superficies de mayor deslizamiento, y creemos que eso va a ser un aspecto destacado también frente a la competencia. Ustedes en la presentación dijeron que aspiran a que sea el vehículo más vendido en la historia de Citroën en Argentina. ¿Vos crees que eso, cómo lo van a lograr? Bueno, vamos a estar ofreciendo no solo un producto que viene a romper los códigos que conocemos en el segmento en cuanto a diseño, tecnología y confort, sino también vamos a estar ofreciendo servicios diferentes en lo que es un seguro conectado, en lo que es en la postventa con compromiso de Citroën, y también en servicios justamente para que el cliente que no es de la marca sepa lo que opinan los clientes que ya son de la marca, dándole mayor transparencia al usuario sobre la puntuación de los productos y de los concesionarios. Así que esa es la idea para dar una mayor transparencia de lo que es el producto Citroën. Ahora, hablan de que sea el más vendido, pero es un vehículo que está el tope de gama en 800.000 pesos, 20.000 dólares al cambio hoy de 40, digamos.
Cuando además ustedes tienen el CLIC, que el tope de gama cuesta 550 mil, ¿cómo van a hacer para lograr posicionarlo en la gente? No, no, a ver, básicamente que digamos que va a ser el Citroën más vendido, no quiere decir que va a ser el auto más vendido del mercado, porque si no tendríamos que lanzar un auto de entrada de gama. Hoy en el SUV, cualquiera de los SUV que estamos hablando que están en el top 5 son vehículos que están vendiendo entre las 800 y las 900 unidades mensuales, por eso estamos aspirando a 10.000 unidades en el año, lo que nos va a posicionar como el Citroën más vendido. El Citroën más vendido puntualmente en esta circunstancia, en la actualidad, no en la historia de Citroën en la Argentina. ¿Qué? ¿Mayor que el 12B o el 13B? Digamos, los 12B y 13B, por más que son vehículos que fueron emblemáticos, no es que se fabricaron en raciones de tan elevadas como uno pensaría. Entonces, eran otros los mercados hace 50 años, por eso decimos que va a ser, en cuanto a volumen, este el Citroën más vendido en la Argentina. Decime, ¿este va a entrar por plan de ahorro, este vehículo? El producto ya, como particularidad, nace ya con la posibilidad de cambio de modelo de plan de ahorro y para el año que viene vamos a estar lanzando una versión más de entrada de gama que va a permitir además ser modelo de suscripción de plan de ahorro. O sea, desde el lanzamiento ya los que hoy están con un plan van a poder cambiar de modelo al nuevo C4 Cactus y el año que viene vamos a estar ofreciendo una versión de entrada de gama para tener una cuota más accesible directamente con el modelo para los que quieran directamente suscribir ya el plan con este modelo. ¿Cómo crees que se va a acomodar la marca y este modelo, sobre todo en un segmento muy competitivo y con competidores de mucha tradición, como EcoSport, como Duster? No, bueno, justamente por eso es que estamos lanzando el vehículo, realmente enfocándonos en transgredir en los aspectos que estos productos se apoyan para hacer una opción atractiva e interesante dentro del segmento. Las ayudas a la conducción es algo que estos competidores que mencionás no conocen ni en opción, así que por eso ya creemos que va a ser una posibilidad. En cuanto a motorizaciones, más allá de la motorización aspirada BTI de 115 caballos, que es lo que está en la mayoría de los competidores, estamos ofreciendo un motor turbo de 165 caballos de potencia asociado a una caja automática de 6 velocidades que nos va a dar la mejor relación peso-potencia del segmento, así que realmente creemos que hay unas cuantas cartas que nos van a permitir posicionarnos como un referente también en el segmento, por más que no hayamos sido de la primera de los creadores del segmento. Este vehículo fue lanzado con el motor 1.2 PureTech, un motor muy innovador, muy tecnológico, muy económico también. ¿Ese motor pasó al olvido? En el producto regional, en el esquema de fabricación regional, no está disponible esa configuración, por lo que lanzamos con el motor BTI, lo que no quita que en el futuro se incorpore ese motor para este producto como otros productos de la marca. Muy bien, muy amable Tomás. Estuvimos con Tomás Burguet, quien es el jefe de producto en Citroën Argentina. Ya seguimos con más AutoScanner. No te conformes, llegó Fiat Cronos, agrandate. Chevrolet, find new roads. La primera vez es mágica, es única, es sorprendente. La primera vez te sacude la mente. Por primera vez en la historia, Nissan fabrica un vehículo en la Argentina. Nueva Nissan Frontier. Tecnología y fuerza para cualquier desafío. Y ahora vamos al lanzamiento del nuevo Toyota Yaris. Nuevo porque antes venía de Tailandia y ahora viene desde Brasil. En la presentación hablamos con Gustavo Salinas, quien es el director de ventas de la marca japonesa en la Argentina, quien nos explicó
cómo se va a reacomodar este vehículo que se ubica entre el Yaris y el Corolla con un nuevo esquema de precios. En la presentación del Yaris nos acompaña Gustavo Salinas, quien es el director senior comercial de Toyota en la Argentina. Y una apuesta importante, fuerte de Toyota en un momento económico complicado. ¿Cómo lo analizás esto? Sí, yo diría, y de hecho lo mencioné en la presentación, cuando empezamos hace 20 años, nos hubiese parecido por ahí mentira haber llegado a la dimensión que tiene Toyota hoy en la Argentina. Y en esos 20 años han pasado de todo. Y sin embargo, la marca siempre pudo crecer, evolucionar y de alguna forma, gracias a la confianza de los clientes en Toyota, hemos sido siempre en permanente crecimiento. Creo que hoy es una circunstancia más dentro de ese proceso, donde más allá de las coyunturas, podemos tener la posibilidad de presentar un nuevo Yaris totalmente renovado, producido en la región, y que seguramente nos va a permitir continuar en esa senda de crecimiento, trabajando como lo hemos hecho siempre, tratando de acercar los mejores productos en las mejores condiciones, con un acompañamiento muy fuerte de nuestra red de concesionarios, y que en definitiva se traduce en que gracias a la confianza de los clientes a esa propuesta, nuevamente hemos podido transitar caminos de crecimiento más allá de las coyunturas, ¿no? Este vehículo se ubica entre dos vehículos muy exitosos de la marca, como son el Etios y el Corolla. A ver, las barreras son muy finitas, pareciera que las barreras comerciales y hasta el producto son muy finas entre unos y otros. ¿Cómo crees que va a responder la gente en un momento, repito, complicado y además con mucha competencia? Bueno, yo creo que, por un lado, la propuesta que estamos haciendo hoy va más allá de la presentación de un producto. Tiene que ver con terminar de completar una propuesta integral en el segmento de autos compactos y en el segmento de autos de vehículos de pasajeros, si consideramos el mediano como el Corolla, donde la evolución propia de una persona, de la familia, encuentra en este caso siempre una propuesta, una opción de un vehículo Toyota acuerdo a esa etapa de la vida en la que está. En esa propuesta, por supuesto, en la coyuntura actual, presenta por ahí el desafío de poder, de alguna manera, acercar el volumen que estamos previendo para el mercado argentino. Ahora, yo creo que, y te mencionaba recién, hemos ido creciendo más allá de las distintas circunstancias que vivió el país. Esta no va a ser una excepción en ese aspecto. Y en ese punto creo que lo importante es enfocarse en lo que uno puede hacer. Y lo que nosotros podemos hacer como Toyota es presentar las mejores propuestas de producto, como es el nuevo Yaris hoy, trabajar para que los clientes, la forma en que le acerquemos ese producto esté de acuerdo a lo que ellos están esperando, trabajar muy de cerca con toda la red para darles la mejor asistencia y servicio. Y la verdad que pensamos que eso es lo que nos va a permitir hacer crecer, porque eso es lo que podemos nosotros realmente hacer foco de nuestro lado. Y la verdad que esa filosofía, esa forma de encarar las cosas, fue la que nos permitió crecer, como yo te decía hace un rato, a pesar de las idas y vueltas que ha tenido la Argentina en el transcurso de los últimos 20 años. Gustavo, ¿cuáles son las diferencias entre el Yaris que venía de Tailandia y este que viene de Brasil? Bueno, creo que la primera y más importante es la que está a la vista, ¿no? Tiene que ver con el diseño totalmente renovado, un diseño que tiene que ver con un diseño más emocional y te diría de avanzada. Más marcado, se le nota exteriormente más marcado, sí, ¿no? Más musculoso. También de acuerdo más a lo que por ahí ese perfil de público nos estaba requiriendo. Otra cosa muy visible es, anteriormente contábamos solamente con el Yaris Hatchback. Hoy hemos ampliado la línea en 8 versiones, también disponemos de la carrocería sedán, ya para un perfil de público seguramente más familiar, pero que también va a encontrar en el Yaris el vehículo que estaba procurando. Y el segundo punto distintivo me parece tiene que ver con el nivel de equipamiento y la tecnología y confort que le vamos a brindar al cliente. En este punto hay un tema y me llama la atención la cantidad de versiones. Sí, porque completamos 8 versiones entre las carrocerías hatchback o sedán,
seguramente cada una responde a un perfil de público distinto y por supuesto también el nivel de equipamiento está de acuerdo a lo que las personas demandan. Pero hemos podido lograr en lo que serían las versiones más equipadas poder contar, por ejemplo, con un techo solar eléctrico, que hoy de hecho en otros modelos ni siquiera por ahí disponíamos de eso. Hoy el nuevo Yaris lo va a tener disponible. También elementos que hacen a la conveniencia y al confort de la gente, como un sistema de ingreso inteligente o el botón descendido para el vehículo, o poder contar también con un sistema de audio multimedia con plena conectividad entre los teléfonos y el vehículo. Bueno, son cuestiones que por ahí hoy los clientes están demandando y que le vamos a acercar ahora con el nuevo Yaris. Antes hablaste de los concesionarios. ¿Cómo está la situación de los concesionarios hoy? Bueno, los concesionarios a la par nuestro trabajando y levantándonos todos los días muy temprano para poder atender a todos los clientes en su necesidad de vehículos o en su necesidad de postventa. Tenemos una red que está totalmente integrada con Toyota Argentina y en la cual tenemos plena confianza en lo que es la atención a los clientes en el día a día. Y en ese sentido, una red que ha ido creciendo a lo largo de los años también. Hoy cualquiera que transite por los distintos lugares del país va a ver una red muy fuerte de concesionarios con instalaciones, digamos, que se han ido adecuando para poder recibir de la mejor manera y a mayor cantidad de clientes. Y que yo creo que eso va a continuar porque un anuncio muy importante que hemos hecho hoy es que a partir de los vehículos adquiridos del mes de septiembre de este año, la marca empieza a ofrecer 5 años de garantía o 150.000 kilómetros. Para todos los modelos. Para todos los modelos de Toyota. Entonces eso va a hacer que cualquier cliente de Toyota pueda tener la asistencia de la red de concesionarios o la garantía de Toyota ante cualquier eventualidad que lo necesite. ¿Cómo crees que van a evolucionar el mercado hacia fin de año? Digamos, hay muchos sacudones, la gente se está reacomodando. ¿Qué análisis haces vos del mercado automotor? Bueno, nosotros claramente estamos ante una situación de mercado que difiere mucho de lo que era un primer semestre. Igualmente pensamos que el mercado va a estar en un volumen alrededor de 800.000 unidades, que realmente sigue siendo un mercado muy bueno para la Argentina, pero que honestamente no nos condiciona la dimensión que tenga el tamaño del mercado por lo que te decía anteriormente, sino que más allá de lo que pasa a nivel general del mercado, nosotros nos concentramos fundamentalmente en retener y proponer a nuestros clientes el recambio de esas unidades, el acercarse a nuestros concesionarios y por supuesto con propuestas como la del Yaris ahora poder captar un público nuevo que se quiera acercar a la marca y que va a encontrar en el nuevo Yaris por ahí el vehículo que anteriormente entendía que la marca no lo ofrecía. Pero creemos que vamos a terminar cerrando en ese sentido un muy buen año. Bueno, muy bien, Gustavo, muy amable. Estuvimos con Gustavo Salinas, quien es el director senior de ventas en Toyota Argentina. Ya seguimos con más AutoScanner. Incluso en condiciones de frío extremo, mantén tu motor más joven por más tiempo. Nuevo Citroën C4 Lounge. Deja que el confort te mueva. Citroën. Cada viaje es único. Confort y seguridad. Probada en todo tipo de viajes. Nueva Toyota Innova. Ahora te vamos a mostrar un video muy particular. Volvo está trabajando intensamente sobre los vehículos autónomos, de conducción autónoma, y ha presentado un prototipo que es el 360C, en el cual
busca que los usuarios reemplacen los viajes en avión de hasta 300 o 400 kilómetros. Te subís al auto, hasta podés acostarte, dormir y cubierto por una manta o una frazada de seguridad. Mira el video. ¿Te imaginas un mundo en el que viajas largas distancias sin necesidad de aviones? ¿Un mundo en el que se puedan evitar los tediosos controles de seguridad en los aeropuertos, horas de cola y espera, y aviones ruidosos y estrechos? ¿Qué sucedería si, en cambio, pudieras tomar tu propia cabina privada que te busca por tu casa y te lleva hasta la puerta de tu destino a muchos kilómetros de distancia? Esta es la visión que Volvo Cars tiene sobre el futuro de los viajes autónomos y que ha corporizado en el concepto Volvo 360C, una visión holística de la vida a bordo de autos autónomos, sin conducción humana, eléctricos, conectados y seguros. El concepto aprovecha la libertad de diseño que ofrece la ausencia de volante y de motor de combustión, lo que proporciona la capacidad de rediseñar el interior de los autos para darles un hábitat y un uso totalmente distintos al que conocemos. El 360C presenta cuatro usos potenciales de los vehículos de conducción autónomos: un entorno para dormir, una oficina móvil, sala de estar y espacio de entretenimiento, que reinterpretan la forma en que viajan las personas. También presenta la propuesta de un estándar global sobre cómo los vehículos autónomos pueden comunicarse de manera segura con todos los demás usuarios de la ruta. Pero, ¿con quién competiría? El Volvo 360C representa un competidor claro para los viajes aéreos, donde la distancia entre el origen y el destino sea de alrededor de 300 kilómetros. El objetivo es crear un estándar universalmente aplicable, de modo que otros usuarios de la carretera no tengan que considerar la marca de los automóviles individuales autónomos. El 360C aborda este desafío con un sistema que comprende sonidos externos, colores, imágenes y movimientos, así como combinaciones de estas herramientas para comunicar las intenciones del vehículo a los otros usuarios de la vía pública. Esto significa que en todo momento queda claro qué hará el automóvil ante cada maniobra. Fundamentalmente, aunque el diseño de la tecnología de comunicación de seguridad 360C se centra en hacer que el automóvil indique sus propias intenciones a otros usuarios de la ruta, nunca emitirá instrucciones a esos automovilistas u otros autos autónomos. Dentro del entorno de descanso, los ingenieros de Volvo también han analizado el futuro de la tecnología de seguridad y cómo un posicionamiento diferente de los pasajeros dentro del vehículo podría influir en la seguridad. Una manta especial para dormir prevé un futuro sistema de restricción que funciona igual que el cinturón de seguridad de tres puntos, pero que se ajusta a las personas que se acuestan mientras viajan. El Volvo 360C es el concepto de un auto totalmente revolucionario, casi como una cápsula espacial para ir a una reunión de negocios. Muy bien, esto fue todo por el programa de hoy. Espero que te haya resultado interesante. Si querés, podés volver a ver este programa en nuestra página en internet, autoscanner.tv, o nos seguís en nuestras redes sociales. Nosotros nos reencontramos la semana que viene.